Saludos y bienvenidos al programa de Parada y Fonda. Seguimos en la comarca cacereña de Tajo, Salor Almonte, en la que le vamos a mostrar los atractivos turísticos de algunos municipios y las actividades que aquí pueden practicar. Esta localidad cacereña se encuentra ligada sobre todo a la construcción del puente romano de Alcántara en época del emperador Trajano y a la fundación de la Orden Militar de Alcántara. Además, es conocida por ser el lugar de nacimiento de uno de los santos más grandes de la catolicidad, San Pedro de Alcántara. En primer lugar, visitamos su famoso puente romano, declarado Monumento Nacional en el año 1924 y más tarde Bien de Interés Cultural. Además, no es de extrañar que recientemente se le haya otorgado el reconocimiento de Mejor Rincón de España. Este puente, que data del siglo II después de Cristo, está levantado sobre el río Tajo. Consta de 6 arcos, 194 metros de longitud, 8 metros de ancho y 70 de altura. En su parte central podemos observar un arco de triunfo que se erigió en honor al emperador Trajano. También resulta de gran belleza el conocido como Arco de la Concepción, puerta del siglo XVII que se caracteriza por ser la única que conserva el recinto amurallado de Alcántara. En nuestro recorrido encontramos una verdadera joya arquitectónica, el conventual de San Benito, en el que destaca un magnífico claustro gótico y una fachada exterior de estilo renacentista, donde vemos la conocida Galería de Carlos V. Esta galería se encuentra concretamente en la fachada oriental. Se trata de una estructura de 3 pisos. El primero está formado por arcos rebajados, el segundo por arcos de medio punto y el tercero es arquitrabado. Aquí observamos 2 torrecillas cilíndricas rematadas con pináculos, una gótica y otra renacentista, y los escudos de Carlos V y Felipe II. En el interior llama la atención la iglesia, de trazas renacentistas. Consta de 3 naves con bóvedas de crucería nervada, además de varias capillas y la sacristía con su original escalera de caracol. Igualmente interesantes resultan sus 2 grandiosos patios, adornados con hermosas plantas y árboles. Thank you.
En la actualidad, en este convento se celebra el Festival de Teatro Clásico de Alcántara en la primera quincena de agosto. Otro monumento importante de este municipio es la iglesia de Nuestra Señora de Almocóvar, construida sobre el solar de una antigua mezquita. El templo original era románico, pero el actual edificio es fruto de las reformas emprendidas en los siglos XVI y XVII. Antiguamente presentaba tres naves cubiertas por techos de madera, siendo la nave central más elevada y ancha que las laterales. En su interior se conservan piezas importantes como el sepulcro del comendador Fray Antonio Bravo de Jerez, la pila donde fue bautizado San Pedro de Alcántara y cinco tablas de Luis de Morales, entre las que destaca una tabla de la Virgen con el Niño. Por su parte, el exterior consta de tres portadas, siendo la principal uno de los pocos ejemplos del románico en Extremadura. También podemos observar una torre cuyo primer cuerpo es románico. Tampoco podemos olvidarnos de la iglesia de San Pedro de Alcántara. Fue levantada en el siglo XVII en el lugar donde en otra época se hallaba la casa natal del santo. Se trata de un edificio de una sola nave, crucero con cúpula sobre pechinas y dos retablos barrocos con imágenes del santo.
Dentro del término municipal de Alcántara hay otros edificios religiosos como son la Iglesia de la Encarnación Antigua, la Ermita de la Piedad, la Ermita de Nuestra Señora de los Hitos, la Capilla de Nuestra Señora de los Remedios, la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad, la Capilla de San Antón o el Convento de San Bartolomé o San Francisco, que en la actualidad es una hospedería. Un edificio muy singular del casco urbano es el antiguo Hospital de la Piedad, que en la actualidad se utiliza como biblioteca y otras dependencias municipales. En su interior llama la atención una estela visigoda y otra árabe, además de una impresionante bóveda de crucería. Las calles de Alcántara aún conservan casas señoriales y restos de palacios antiguos edificados por la burguesía agraria. A nuestro paso también vemos algunos elementos de arquitectura popular, especialmente las chimeneas. No debemos dejar pasar la ocasión de visitar rincones tan entrañables como el barrio judío o la Plaza de la Corredera. Al igual que muchos pueblos de esta comarca cacereña, Alcántara posee un enclave paisajístico de singular relevancia, como es el Parque Natural del Tajo Internacional, refugio de multitud de especies, algunas de ellas en peligro de extinción. Otro hermoso paraje es La Cantera, un lago artificial con aguas provenientes de manantiales y donde anidan cigüeñas negras, buitres y alimoches.
una buena manera de conocer más a fondo el Parque Natural del Tajo Internacional es visitar su centro de interpretación. Donde se ofrece una completa información del parque, además de sus rutas y pueblos. Los turistas encontrarán en su interior todo tipo de recursos didácticos y diferentes actividades y talleres. Un lugar ideal para relajarse en Plasencia es la Casa Rural La Umbría, con una decoración totalmente rústica. También dispone de un amplio salón independiente con cocina y barbacoa. Yo soy Carmen, la propietaria de la casa, y les damos la bienvenida. Estamos en la Casa Rural Finca Umbría de Plasencia, que llevamos ya 18 años recibiendo a invitados, porque hasta ahora ha sido una experiencia estupenda. La gente que viene disfruta mucho por el silencio, la tranquilidad y luego lo que supone estar a dos pasos de Plasencia, que es Ciudad Patrimonio, donde hay mucho que ver y tiene muchas cosas antiguas, mucha comarca que merece la pena visitar. La casa tiene dos encinas que equivale a categoría media, la tenemos desde el principio. Por el estilo del rústico campestre que hemos mantenido, por los baños y por todo, nos dieron este tipo de categoría. Luego algunas placas de calidad turística también por haber mantenido el buen hacer. Este pequeño jardín es lo que nos encontramos al comienzo de la Casa Rural. Este es un saloncito de zona común para todos. Y aquí se establecen las amistades cuando vienen gente de distintos sitios y existe televisión, wifi, y con la chimenea pues se hace muy agradable el invierno. Esta es la habitación número uno, que como todas tienen su baño incorporado, consta de lo de siempre, el armario y demás. Todas se ha intentado reciclar muebles rústicos y además amueblarlo de forma que no desdiga nada de su entorno rústico. Estamos en la habitación número dos. Como siempre, mucha madera y mucho restaurado para comodidad de la gente. Y esta es una de las mejores porque se mantiene muy fresquita y además es más grande.
Aquí en la parte baja no hace falta aire acondicionado ni nada porque tiene los muros anchos y se mantiene muy bien la temperatura. Estamos en la cocina de la casa. Hemos conservado la cocina económica de siempre, improvisando la vitrocerámica en tema oscuro para que no destaque mucho, porque lo que importa es mantener el mismo estilo siempre. Entonces es el sitio donde la gente desayuna y donde les tenemos preparado de todo un poco, leche, mantequilla, café, colacao, bollería, o sea que la gente no se va de aquí sin desayunar. Este es un comedorcito de desahogo donde también tenemos otro baño, aquí se guardan las mantas, aquí vajilla y un sitio de limpieza también. Estoy en la parte de arriba de la casa, lo que antiguamente estaba solamente para guardar cosas y nosotros lo rehabilitamos para que disfrute la gente también de las habitaciones. Son tres habitaciones, una guardillada y dos dobles. Y este es el baño de la habitación aguardillada. Las demás la tienen dentro también incorporada. Bueno, esta es la barbacoa que hemos hecho últimamente, hace años ya, pero que no estaba desde el principio en la casa porque se necesitaba para los grupos, para las familias cuando vienen. Y ha sido un éxito porque la gente disfruta aquí para estar en familia sin tener que molestar a los que quieran descansar en la casa. Aquí tienen estufas para asar, un asador. Tienen de todo, vajilla, agua caliente y de todo. Y es un sitio que cubre muchas necesidades, que es el estar juntos todos y no tener que estar molestando a quien se acueste antes. Bueno, estamos de despedida. Esta es la Casa Rural Finca Umbría de Plasencia, que les invitamos a que vengan a descansar y disfrutar un poco de este entorno.